se armó porque, como decíamos al principio, silencio, por favor, que es un tema grave e importante. ¡Ay, eran niños! No hay serie biográfica que no tenga un lío. La de Rodrigo, la de Maradona, la de Monzón. La que me quieran nombrar, siempre hay alguien desconforme. A veces los protagonistas, a veces el público, la crítica. ¿Qué pasa con esto? Recordemos primero que a menudo surge en el año 77. 1977, esta banda, ya a esta altura mítica, juvenil, puertorriqueña, que alcanzó el éxito en los 80, arrasó, ¿no? Éxito mundial, diría, en los años 80, que lanzó a la fama a Ricky Martin, entre otros, pero básicamente a Ricky Martin. Los rajaban cuando cumplían 15, 16, 17 años para afuera, porque ya estaban grandes, y venía un nuevo Menudo. Quedaba más o menos lo mismo, porque... ¿A Menudo? A Menudo los cambiaban. Y ahora, esta banda ha sido retratada en una serie, pero mal retratada, según dicen muchos, porque, para empezar, el primer problema es que la historia está contada desde la mirada de Edgardo Díaz, que no es otro que el creador de Menudo. Ajá. Esto ya sesga, condiciona todo lo que vamos a ver en la serie, porque es la versión del dueño. Claro. De Menudo. Toda la historia negra, todo lo de los rumores y versiones que han circulado de abusos, de explotación infantil, todo eso no va a estar, porque es el propio Edgardo Díaz el que gobierna esta serie. Hay muchas críticas por las fallas que tiene la serie, por la dudosa calidad del producto, que parece ser una porquería atómica. ¿Calidad de imagen? Las pelucas... ¿Porquería? ¿Cómo pelucas? Las pelucas que usan son espantosas. ¿Son las peores o son los verdaderos menores? La ambientación... Para, ¿tenés imágenes? Tengo imágenes. ¿Qué estás poniendo? Vamos a poner el tráiler, mirá. A ver. Vamos a poner un pedacito del tráiler. Ahí está, mirá. Que lo haga. Pero créeme, que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. Mucho antes que cualquiera de ustedes pensara que algo así podía existir. Menudo siempre fue mi sueño. Yo me lo jugué todo por Menudo. Pero esta historia, la nuestra, terminó aquí. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Enrique Martín Morales, pero me llaman Ricky Martin. La famosa agrupación que causó histeria entre sus jóvenes fans de Estados Unidos e Hispanoamérica está ahora en las puertas de la justicia. Allá afuera hay como 12 grupitos esperando que nosotros nos caigamos. Se fueron a Puerto Rico a reunirse con sus abogados. Los 5 renunciaron, Edgardo. Ese no puede ser el final del mejor grupo de la historia de Puerto Rico. Porque Menudo soy yo. Hay pedacitos hay pedacitos que son documentales, pedacitos de conciertos y demás, y después la reconstrucción es pavorosa, según parece, los peluquines parecen comprados, en la feria del vestuario es otra porquería atómica, la peluca ambientación, hay una peluca de un rubio, ¿sí que parece esa peluca? Sí, no, tremendo, horrible. No, y hay problemas de la secuencia del tiempo, ¿no? Van para atrás y para adelante y a veces no es coherente la cuestión. No está toda la parte de denuncias de explotación y de abuso infantil que existieron en su momento. Pero no te entiendo. Vos me decís, no está la parte de abuso. ¿Y quién te consta de que hubo abuso? No, pero sí me constan los rumores que ha habido a lo largo de 30 años. ¿Quién lo dijo? Y ahí la leyenda urbana. Yo he leído. De que ellos denunciaron al creador de Menudo. De que prácticamente era una especie de esclavitud, digamos, tener a los gurises ahí encerrados, ensayando. Ah, cantaban la gira. A Menudo que vuelve a la esclavitud. Pero no lo digo yo. No lo digo yo, Luis. No lo digo yo. Lo dice René. ¿La rana? No, René Menudo. René Farret, que era uno de los Menudos, que textualmente dice, qué montón de... Ajá. ¿Se puede decir mierda hasta ahora? Sí. Qué montón de caca, entonces. Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva. Y todo el mundo lo sabe, dice el ex Menudo. Realmente me dan ganas de vomitar. Muy pronto se sabrá la verdadera historia, amenaza este muchacho. ¿No será que está haciendo él otra serie paralela? Sí, seguramente haya otra serie de, probablemente. ¿Quién hizo el claro? El dueño. Edgardo Díaz, que es la voz oficial, el creador de Menudo. Claro, nos va a contar la fantasía. Al nos va a contar su propio relato. Al que este chico, ex Menudo, que leía recién Insúa,
culpa de... De la explotación. Hay drogas. Hay drogas de por medio. Veíamos algunas imágenes donde Ahí está René. Se sugiere todo eso. Este es René. Está indignado. René antes está igual. Y René después. Sí. El fondo del ojo blanco está igual que antes, bueno. Efectivamente. Ya René, me acuerdo de René. ¿Te acordás de René? Ahí René ya es grande. Sí, vos habías entrevistado al otro, el rubio. Rubio. Xavier. Xavier. Con X. Xavier. Sí, bueno. Pero lo estuvo en Charoná. ¿Te acordás, Caravana? Fue a Charoná y cantó, que era la canción que cantaba, no me acuerdo cuál era la canción del... ¿Y cuánto tiempo duró Menudo en total? Duró todos los 80 y parte de los 90. Un montón de tiempo. Sí, un montón de tiempo. Habría que preguntarle a Ricky Martin. Y lo estuve llamando, Ricky me clavó el visto y le mandó un mensaje. Aparte, Ricky está para decir la verdad. Sí, Ricky está para decir no se ha pronunciado, ¿no? Eso es interesante. Es verdad. Es interesante. ¿Dónde está Ricky ahí, por Dios? Allá está el rubio. ¿Cuál es Ricky? Mirando la foto, el de arriba, el que está arriba del de rulos. Ese entrevistaste tú. ¿Y ahí cuál es Ricky? Ahí no está Ricky Martin. Ya no está más Ricky Martin. No. Es una de las etapas que Ricky... Claro, recordemos que tuvo muchas formaciones. Cambiaron. Claro, lo rajaban cuando cumplían 15, 16. Claro. Ya estaba más hombrecito, digamos. Según dicen, que quedó más tiempo... Poneme la foto esa. El que quedó más tiempo, por lo bien que cantaba, era el de Rulos. Abajo, ¿no? El de Rulos. Ah, mirá el de Rulos. El de Rulito. Era chiquitito. El de abajo ya parece que tiene como 37. No, tampoco tanto. Parece un poquito más que el resto. Así que bueno, otra serie polémica sobre artistas que iremos viendo con el paso de los capítulos. ¿De quién es? ¿Sabemos de quién es la serie? De una plataforma streaming.